hola mi gente, hoy les voy a traer una casa tan maravillosa que no se las van a querer perder. Cercas a parques, tiendas, todo lo que necesita uno, 4 recámaras, elegante, olvídese, vamos a ver. Welcome to Las Cruces. Ok, so aquí ya llegamos, perfecto. Miren nomás, les quiero enseñar un poco la área. Aquí es la área de Metro Verde. En toda esta área estamos alrededor de parques, parquecitos hasta de con agua, parques de hacer ejercicios, pasajes, trails, para ir caminando, y ni siquiera trails difíciles, pero bien suaves, con muchas cosas que ver, con máquinas de hacer ejercicio, basketball courts, de tenis, tienen de todo, muchos parques para niños chiquitos, hasta tienen parques para hacer skateboarding y todo eso, ¿verdad? So vamos a ver, so este tipo de neighborhood, de área, me gustaría para ustedes, porque esta casa de pilón está hecha por Monarch Homes. El contratista Monarch Homes ha ganado muchos awards por varias cosas, por interior, exterior. So fíjese nomás, por ejemplo, exterior, este Builders son unos de los que comenzó dando más cosas por fuera, 2 piedras grandes, más arbolitos que en general ofrecen los otros Builders. Hasta en los lados. Ahorita, para que vean, esta casa no es nueva, 3 años de edad, y ofrecía en $345,000. El sistema de solar le vamos a figurar cómo entregárselo, y es lo de menos porque esta casa es especial. Miren nomás, en general las puertas del garage son de 7 pies, aquí van haciendo de 8, ok. Este build de pilón va a ser insulada, ok. Usaron el stone veneer aquí por afuera, bien bonito. La entrada de alto de 14 pies y de pilón bastante amplio. Aquí el patio, si acaso está lloviendo, todos están aquí mientras uno abre la puerta, ¿verdad? Y fíjense nomás a la entrada. Una entrada de 14 pies de alto, que no es normal. Este builder le figuró y está ofreciendo casas bien accesibles, con tantos detalles elevados que no están conocidos hasta que este contratista llegó a Las Cruces. Vamos a encontrar un abanico en cada cuarto con su remote control. Una cosa para que se fijen también, la puerta de enfrente normalmente es de 8 pies. Este builder, contratista, nos está dando puertas de 8 pies en toda la casa. So vamos a ver, miren nomás qué tan bonito el baño, baño número 1. Fíjense nomás, también en los nichos se están poniendo el tile que machea el backsplash de la cocina, la respalda de la cocina. De repente me sale algo de español, ¿verdad? Correcto, ya saben. Soy Alfonso García aquí en Las Cruces, Nuevo México, con el dueño de The Palms Realty. Mi español, ahí está para que vean, pero para que sepan y estén seguros que su contrato va a estar correcto. Por favor, me hablen por favor cuando vengan a la ciudad. Estoy para servirles, tengo como 20 y tantos años de experiencia y pues de pilón soy el dueño de la compañía. So tenemos muchas acceso a muchas casas que a veces ni siquiera encuentran en el internet. Cuarto número 3, ¿verdad? Ya vamos con 3 y todavía ni siquiera llegamos a la cocina. Fíjese nomás, de pilón, puertas de 8 pies, los cuartos, los closets también tienen 8 pies, abanico, el cielo de 10 pies y fíjese nomás la lavandería. Granite countertop con switch para luz abajo, bien suave, gabinetes con crown molding. Una cosa también que tiene es el centro de comunicación. Va a tener un outlet para poder poner su router ahí, y cada cuarto tiene un home run shop con Cat 6 para que su internet tenga internet muy rápido, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, fíjese nomás. Wow, me encanta.
gabinetes de 42 pulgadas, soft close, o si se pelean, hay que buscar algo más de para golpear, porque estos gabinetes no se van a hacer así. Okay. Crown molding, okay. Burner cooktops de 5, el cooktop de 5, marca GE, tiene su exhaust y para que vea, tiene su oven aparte, bien suave, bien elegante el look, en vez de tradicional, como sabemos las cocinas que tienen su estufa tradicional, este es on top of the cooktop. Muchos gabinetes, el pantry amplio, bastante lugar para guardar muchas cosas. Una cosa que les tengo que enseñar, mire, nomás para los botes de basura, bien suave, bien hecho. Sink de doble de stainless steel, bastantes cajones en vez de puertas. Y luego aquí atrás, poco separado, en vez de como le hicimos el open floor plan, poco separado ahora en este plano, porque miren nomás, a este lado está el dining room, bien suave, bien elegante, con su techo de dos tonos, su luz con LED rope lighting. Y ahora para entrar para el primer, ¿verdad? Pienso el nicho con el mismo tile que tiene la respalda de la cocina. Two-tone paint con un floating tray ceiling con luz morada. Y fíjese nomás, aquí es lo que le estoy hablando, llamando yo spa inspired baño. Bien elegante, con mucho espacio. Fíjense nomás aquí, por aquí, hecha por vidrio extra grueso porque es sin marco. So, por la razón que se fueron sin marco, ahora llama por un vidrio más especial y más grueso. Pero de pilón pues sale el look elegante y más fino, ¿verdad? Y luego aquí tenemos su soaking tub, bien suave, como la ve. Walk-in closet, not his and hers, más bien hers and hers, ¿verdad? Porque apenas nos dan un cajón y un lugar para una camisa, eso. Con eso tenemos, ¿verdad? No les enseñé el fireplace. El fireplace tiene muchos settings, puede setearlo por muchos colores, la piedra puede cambiar color, muchas opciones para hasta la lumbre. Todo esto tiene respalda y está reforzado para que no se le caiga su tele. So, todo eso tiene 2x6, 2x6 reforzado para que no se nos caiga ahí, ¿verdad? Puerta de 12 pies, miren nomás. De ventanas, 12 pies de ventanas, 8 pies de puerta. Y aquí será su patio. A lo menos, la ventaja de aquí, cuando van a fincar allá, esas casas no van a estar a la vista de su patio aquí, ¿verdad? O a lo menos no tan bloqueados, o su vista a lo menos está poco protegida. Ahí está su casa, so por favor, para que sepan, cuando vengan a la ciudad, hábleme, Alfonso García, estoy para servirles en este precio, más caras, más grandes, más chicas, diferentes colores, aquí estamos para servirles. Gracias. So if you want to know about where this neighborhood is and where this park is, free access to you, and want to move to this area, give me a call today, Alfonso Garcia, The Palms Realty.